cuidado, jefe. No sé quién es. Será mejor que no te acerques más. ¡Lárgate! ¡Vamos! Lleva pasando algo con los androides desde que llegué aquí. No, esto es nuevo. Han dejado sus puestos. He visto a algunos de ellos en una zona pública. No es normal. Joder. Ándate con cuidado. Alguien llegará a leerlo, pero quiero dejar constancia de esto. La verdad, no sé si... Llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño. Sobre un futuro que no fue. Consideraba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo. Algo con lo que darle un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones, fue emocionante. Era una gran historia. Ahora la gente tiene miedo. Fallan las comunicaciones. O sea que nos hemos quedado solos. Estoy atrapada aquí, como todos los demás. Otro apunte más. Otra víctima. Wait, soy Ripley. ¿Qué?
No lo sé. ¿Qué pasa con el cambio en el estado de alerta? ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Estoy intentando contactar con Samuels. Puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo. A los androides atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Puedes abrirlas. ¡Wait! ¡Cabrones! ¡Cabrones asesinos! ¡Dejadlos en paz! ¡Deteneos! No deberían estar aquí. Se están poniendo ya. ¡Cabrones! Thank you.
se está moviendo algo. Estad atentos. Confiar en nuestros androides amigos. Siempre tendrán listos para entrarme trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigos, brillantemente simples, simplemente brillantes. Secuencia de separación de la estación completada. Gracias por su colaboración.
tienes la cabeza para nada después de que esa cosa saliera de Foster, pero tienes que dejar de joderlo todo de esta manera. Te pillaste un ciego increíble y te fuiste de la lengua con la gente que dormía en el centro comercial. No veas la cara que se les puso. Tuve que sacarte de allí. No podemos volver por allí. La gente no puede saber que estamos relacionados con Marlowe y la Inquisidora. Volveré cuando se te haya pasado.